¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la edición del martes 28 de junio. Se nos va entre las manos el mes, a la vuelta ya de julio, casi sin darnos cuenta. Muchos de vacaciones y otros esperando que llegue este fin de semana para iniciarlas. Después de una noche que más bien nos ha despistado. Una noche de lluvia, de tormenta. Vamos, que parecía más otoño que verano. Pero ya sabemos que al clima en este año, por lo menos, no le podemos hacer demasiado caso. Empezamos con levante, con lluvia y con posibilidad de tormenta. Bueno, decían que cambiaba a mitad de mañana a poniente. No hemos salido desde entonces, así que no sabemos si ya ha rolado o no a poniente. Y parece que las temperaturas iban a volver a subir. Esto es lo que hay. Está todo revuelto. Es que estamos después de una campaña y ya saben, ¿no? Mientras se ubican todas las piezas en la tabla de juego, pues estamos como estamos. Es todavía levante. Así que habrá que esperar un poquito más para disfrutar del poniente. Bueno, comenzamos. ¿Hoy qué hacemos? Tenemos un poco de todo, como siempre, lo intentamos. Y como tenemos mucha danza, porque hay mucha danza en este mes de junio, ya concluye este fin de semana, vamos a retomar a la Academia de Rosa Funó. Ya saben que ayer teníamos a María José Lesmes y que incluso a las 9 de la noche, 9 y cuarto, emitíamos el Festival Íntegro. Esta noche será el de 7 soles, 7 lunas, el que pongamos a esa hora. Pero eso se los recuerdo después, porque ahora comenzamos. Buenas tardes. Thank you.
Bueno, voy a cambiar de tema, dejamos a Rosa Funó, luego volveremos a otras danzas y ahora me voy a quedar con niños, que es que este mes es de niños, niños que se despiden, niños que se gradúan, niños que qué hacemos con ellos, que ya ha llegado el verano y no tenemos ni idea qué hacer. ¿Cuántas actividades les hemos contado ya? Un montón. Bueno, pues le vamos a dar otra, mágica. Esta ya la hemos contado, pero vamos a entrar un poco en materia porque quedan muy poquitos días, aunque a lo mejor se pueden, claro, como se puede elegir por semana, no hay ningún problema. Bueno, pero de todas formas, cuanto antes reserve mejor, porque no sé si hay un cupo determinado o hasta aquí puedo leer o no sé cómo. Vais a empezar a las 10:30 de la mañana, ¿no? Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Santi, buenas tardes. Vais a empezar a las 10:30 de la mañana o a las 10, ¿a qué hora? A las 10, ¿no? Bueno, tenemos dos opciones. A ver, realmente. Uno a 8:30 también. ¿Podemos ¿Hay empezar? De todo? Claro. Sí. Queremos tener variedad para la comunidad, tanto de los padres como de los niños. Empezamos lo que es el campamento a las 10 de la mañana hasta las 2:30, pero después hay una opción de aula matinal. Muchos padres nos dicen que empiezan a trabajar a las 9 de la mañana, que no saben qué hacer con los niños. Entonces la aula matinal empieza a las 8:30 y ahí hacen unos talleres de inteligencia creativa con nuestra psicopedagoga Esperanza y la verdad que van a estar muy bien, van a estar muy a gusto. ¿Os vais a aburrir? No, estáis acostumbrados a los niños además, ¿no? Sí. Esto no es una novedad para vosotros. Pero sí es una novedad para la ciudad, ¿no, Borja? Sí. Date cuenta que lo que esta actividad tan vistosa como es la robótica educativa, esta ciudad ya muy poco tiempo instaurada. Llevamos aproximadamente desde funcionamiento desde sexto año pasado. Entonces, realmente todavía hay mucha gente que no... Yo, por ejemplo, no tiene conciencia de esta actividad. Yo no tengo ninguna. Sí. Vamos a hablar, ¿qué es eso de la robótica educativa? La robótica educativa realmente lo que hacemos es hacer que el niño desarrolle una vida, unas competencias para el siglo XXI. Principalmente lo que hacemos es que trabajen en equipo y fomenten el liderazgo, potenciar sobre todo la creatividad, la imaginación y también otras materias como matemáticas, lengua, sociales, física, siempre de una manera lúdica, sin que el niño se entere. Entonces, pues es una actividad que es complementaria a lo que realmente ellos hacen en el colegio. Vosotros estáis todo el año en el Instituto Científico Brian, ¿no? Sí, que es ahí donde trabajáis con los chavales. Pero bueno, habéis abierto la puerta y os puede llegar gente de vuestro centro que ya esté más o menos iniciado, pero gente que no tenga ni idea, que ahora diga. De hecho, de cara al año que viene, vamos a abrir dos tipos de grupos, un grupo experto y otro de iniciación. Porque es verdad que bueno, los niños que llevan todo el año, la evolución y el bagaje que tienen es espectacular. O sea, nosotros empezamos a recibir niños que a lo mejor no sabían ni juntar dos piezas y ahora te hacen unas estructuras con engranajes, con polea y tal, que son impresionantes, te quedas. Entonces, bueno, visto esto, de cara al año que viene queremos estructurarlo de esta manera. Además, no solamente estamos en el Instituto Clínico Brain, también estamos en el Mare Nostrum, hemos estado en San Daniel, en el Colegio San Agustín. Y el año que viene pues queremos abrir más colegios, hacer las actividades extraescolares. ¿En qué van a cambiar los niños que estén con vosotros? ¿O que ya están? Principalmente van a tener una mejoría enorme en lo que es el tema de la concentración, el trabajo en equipo, porque date cuenta que principalmente el colegio todo lo que hacen diariamente ellos es individual. Entonces, nosotros realmente lo que hacemos siempre es poner retos constantemente. Si por ejemplo la sesión dura una hora y media, pues cada cierto tiempo le ponemos diferentes retos según lo vaya pasando, ¿no? Entonces, ahí realmente el alumno tiene que sacar ese reto adelante con los conocimientos que tiene él, que tiene su amigo, o sea, y tiene sus otros dos compañeros, porque realmente siempre se trabaja en tríos. Y lo que hacemos realmente es que el niño ponga una apuesta en común para conseguir ese reto. Lo que se hace principalmente es que haya una sinergia, de que juntando las habilidades de cada uno puedan conseguir ese fin, que es, por ejemplo, pues, o que se desplace el robot 20 centímetros o hace una construcción de 150 piezas. O sea que lo que estás haciendo es levantar a los niños de las máquinas para seguir jugando con máquinas, pero ya no de manera individual, ni solitaria, ni aislada, ni no sé qué, ¿no? Todo esto. Claro. Además que, la sociabilidad que le empieza a faltar, ¿no? Sí, socialización, principalmente. Exacto. Bueno, sí. Es lo que va en camino al siglo XXI. Ahora, una de las cosas que más dicen, además se ha escuchado incluso en esta famosa campaña electoral,
que es que muchos puestos de trabajo de los que habrá dentro de 10, 20 años, 30, todavía no sabemos que existen. Existirán, pero no sabemos qué serán. Entonces, ¿cómo nos preparamos realmente para esos puestos de trabajo? Pues adquiriendo habilidad y competencia, como ha dicho antes Borja, que son tan importantes, porque no, a veces robótica pues parece solo robots, pero no, como ha dicho él, fundamentamos todo en la creatividad, el trabajo en equipo y bueno, todo este tipo de... Un niño o un adolescente o un adulto futuro, que nada se va a parecer ni siquiera a vosotros, que sois tan jóvenes, ¿no? Claro. Bueno, vosotros sí, porque ya estáis trabajando en ello. Pero bueno, los de vuestra generación, ¿no? No, pero los niños ya apuntan manera. De hecho, ayer estaban hablándonos de... Estaban diciendo, yo tengo mi canal de YouTube, tengo tantos suscriptores, tal. Es decir, los niños entran también en otro mundo. Es que tenemos otra identidad en el Internet. Que se siente más cómodo, además, ¿no? Sí, cada vez más. Aunque, bueno, no es exclusivo de niños, ¿eh? También es para todas las edades. Pero es verdad que, bueno, se está generalizando. Y cuanto antes empecemos mejor, ¿no? Claro. Que algunos ya llegamos tarde, ¿no? No, bueno, ¿qué no se te va creas, a hacer? ¿Eh? Bueno, que no, que va, bueno, tenemos muchos pasos retrasados, ¿eh? Bueno, mi abuela ha empezado a las 2 con 80 años con los móviles. Han empezado claro, con 80 años. Bien. Con el WhatsApp, con tal. ¿Y es qué decir, tal, que cómo tarde se no es nunca. Bien, vienen más de lo que me gustaría pedirme. No, hombre, las pobres. Siempre bueno, con puedo. 80 años, desde luego su generación no claro. Era esta, ¿no? Los dos habéis trabajado con niños anteriormente, tú llevas mucho tiempo, Borja. ¿Hay tanta diferencia en, qué te digo, en cuatro, en seis años de ahora y seis años de hace seis? Sí. ¿En los niños? Muchísimo. Hay una diferencia enorme. Aunque no lo querramos ver, la realidad es que sí. Es que hoy en día, a día de hoy, por ejemplo, hay niños con 3 años que te manejan una tablet mejor que un adulto. O tienen, date cuenta que cuanto antes empiecen a hacer esta actividad, tanto, por ejemplo, sobre todo los idiomas, ¿no? Que se dice que es importante que el niño empiece a una edad muy temprana porque son esponjas y tienen muchas más facilidades. Principalmente esta actividad, si cuanto antes empiece, le va a venir muy bien porque van a ver tanto su mundo educativo como el mundo que les rodea, lo va a ver de otra forma, de otra perspectiva a lo que estamos acostumbrados. Y sobre todo... lo que vamos a hacer también es que los niños que trabajen en equipo sean niños independientes, es decir, que no tengan esa dependencia familiar o dependencia de tanto de su tutor como, en fin, el niño realmente... ¿Un poco autosuficiente sí, en esa materia? Sí, lo que hacemos principalmente es que el niño principalmente pueda realizar cualquier reto que se le plantee en su vida, tanto laboral como educativa, como familiar, como social. Lo que queremos es que el niño por sus propios medios, sea capaz de resolver esos problemas que se le pueden plantear en la vida diaria. Es decir, que si, por ejemplo, se rompa la pata de la mesa, el niño, en vez de coger y llamar a su padre o a su madre, él intente, por sus medios, con los conocimientos que tiene, intentar arreglar la mesa o poner un parche, es decir, para que pueda funcionar. Entonces, lo que realmente queremos es que el niño, sacar todo el jugo del niño. Es decir... ¿Lo estáis consiguiendo? ¿Lo veis? Sí. ¿Lo evaluáis más que...? Sí, de hecho lo evaluamos. Tenemos notas trimestrales y los padres también. Funciona pues, todo el año el instituto. Esto es una la idea del campus es una idea nueva, ¿no? Una idea distinta. Sí. Bueno, ¿estáis todo el año con niños? ¿Con qué niños estáis? ¿Con qué edades estáis? Digo en el instituto, no ahora en el campus, que de esto no vamos a hablar ahora. Sí. Bueno, en el instituto clínico estamos desde 3 años hasta 18. Y los niños no tienen por qué tener ninguna patología específica, niños. Nada, niños, normales. ¿Y les de todo. ¿Han mejorado notas? ¿Habéis observado alguna de esas cosas que a los padres nos gusta verla clarita? Claro, sí. Ahora que bastante, sobre todo las habilidades sociales y la que de trabajo en equipo. ¿Y por qué hay que reforzar las habilidades sociales en un tiempo en el que la comunicación tiene tantas vertientes? Y los niños, al contrario, se han hecho más solitarios, menos sociales. ¿Qué hemos hecho mal para que tengáis que venir a reponer todo eso? Es que justamente para eso estamos nosotros, para educar en todo esto. Porque a veces nos vienen, cuando se inventó el fuego, el primero que llegó y metió la mano se dio cuenta de que eso quemaba. Y después otro que puso la comida se dio cuenta de que eso era bueno. Entonces, no nos tenemos que quedar a lo mejor en las partes negativas que pueda tener eso, que es verdad que el niño se retrae o tal, sino que a lo mejor se está socializando pero de otras maneras. Entonces hay que ver
nosotros queremos educar a los niños en todos esos aspectos positivos que tienen las nuevas tecnologías o las nuevas facetas que vienen. Menos mal que habéis conseguido encontrar lo bueno de las nuevas tecnologías, sí, que siempre decimos lo contrario. Bueno, y os habéis metido en un bosque grandísimo, que para los niños yo supongo que va a ser inolvidable, que es el del campus, que comenzará, que estará todo el mes de julio, sí, y que lo vais a hacer, el que quiera estar todo el mes, estará todo el mes, pero los padres que quieran por vacaciones, por lo que sea, una semana, dos o tres o cuatro, también pueden hacerlo. Hemos visto imágenes, tú se lo contabas el otro día a María José, Santi, pero vamos a recontarlo otra vez porque ¿se pueden escribir todavía o cómo funciona esto? Sí, a ver, hasta el día 30, tenemos ahora estos últimos días para apuntarse. Después, a lo mejor durante el verano, si hace falta ampliar un poquito durante el mes de julio, lo podríamos hacer también. Pero vamos, yo les animo que todavía tienen tiempo en esta semana. Estamos 28, todavía podemos, claro, ¿eh? Sí, o sea que... Pero bueno, que no habrá problema. Nosotros sobre todo por temas, porque como tenemos temas de comedor, ¿vale? De organización de actividades... Venga, yo te dejo el niño, ¿a qué hora has dejado el niño? O la niña, que da igual. ¿A qué hora lo dejo? Pues en el caso de que no coja la opción del aula matinal, a las 10 de la mañana estará ya... A las 10 de la mañana, sí. ¿Me lo devolvéis a las 2:30? 2:30, sí. ¿Y me lo devolvéis comido? Sí. ¿Jugado? Sí. ¿Cansado? Sí. ¿Nadado? Exacto. Bueno, es una manera de decirlo, pero tenéis un montón de actividades en ese tiempo, ¿no? ¿Qué hacéis con ellos? De 6 a 16 años. Tenemos actividades, también depende de las edades, porque claro, no es lo mismo los intereses grupos, de un niño de 6 a 16. Claro, tenemos tres grupos de edades. Lo que sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, y después lo que es secundaria. Y bueno, con los pequeños, pues... con todos haremos robótica, lo que es la actividad de robótica, siempre adaptado y tematizado, porque haremos 4 semanas. La primera es de Lego Star Wars, la segunda es de Artec, la tercera de la NASA y la cuarta de Megaestructura. Sí, ya nada más que por los títulos, claro, da ganas, claro, de ir, ¿no? ¿Eh? Sí. Lo habéis estudiado muy bien, esa mezcla que lleváis en vuestros polos de Lego, Educación y Robotics, eso yo creo que ha entrado, ¿eh? Ha entrado. Sí, claro. Entonces, bueno... con unos empezaremos a lo mejor con los talleres de robótica y después continuamos pues con talleres a lo mejor de música, de percusión corporal y bueno, actividades que tendremos que ir intercalando, también muchas sorpresas que tendrán los niños. ¿Qué nos vas a pasar? ¿Quieres decir talleres de cine? Talleres de cine también. Claro, talleres de cine. Con los mayores también haremos DJs, composiciones musicales con dispositivos móviles, con lo que son las tablets o sus teléfonos. ¿Tenéis montado? Yo no sé si podemos volver a ver las imágenes. Drones también. Pero drones también. Bueno, eso sí que es llamativo. Oye, pero ¿qué vais a enseñar con respecto a drones? Bueno, pues montaje, pilotaje de drones. Sí. Claro. ¿Pero quién se lo va a pasar mejor, los niños o vosotros? Los dos. ¿Tenéis cara de estar? Bueno, todo el mes, una semana, dos, tres, cinco. Bueno, ahí vemos algunas de las cosas que le habéis, que nos habéis ido enseñando. ¿Eso, por ejemplo, para qué es? Esos son los drones. O sea, lo que ya habrán preguntado mil veces, ¿no? Sí, sí. Porque ahora es el, claro, la novedad más importante. Claro. No tienen por qué haber pasado por vuestro instituto. Nada, son necesario. Todos los chavales de la ciudad que quieran probar. Y que se queden, ¿no? Que se van a quedar con eso. ¿Tú crees que con eso no se van a quedar, con lo que estamos viendo? Bueno, pero también esto puede tener un doble rasero, porque tú lo ves a lo mejor como un juguete y nosotros, ya, para nosotros son herramientas, ¿no? Pero fíjate, no sé, yo creo que no se va a clase a aprender lo mismo. Claro. Si lo que te encuentras es un libro gordo, aburrido, eso, con tapa dura... Claro. Que si te pones, que si nada más que entrar, claro, en el aula te ves a este robot funcionando. Yo creo, claro, que las ganas de estudiar son otras, ¿no? Sí, esto es aprendizaje por experiencia, por descubrimiento. Que los niños apliquen todo lo que ven en esos libros, que también está muy bien, pero después hay que llevarlo a la vida real. Ese complemento que hace que habéis o que estáis imponiendo de este tipo de diversión, este tipo de educación con la reglada, sí, a lo largo del año, porque no, ahora es el campus, pero bueno, a lo largo del año tiene que dar un resultado muy positivo, ¿no? Muy ágil. Sí, sí, sobre todo date cuenta que cada trimestre le mandamos proyectos finales. Y si, por ejemplo, cada trimestre, de octubre a diciembre, hemos estado trabajando los engranajes y las poleas, que son máquinas simples, que se estudian en una asignatura de ingeniería que se llama estructura,
pues el alumno con lo que ha aprendido durante esa evaluación tiene que hacer un proyecto final y entonces eso se evalúa. ¿Desde los 3 años le pedís eso? ¿Le pedís proyecto final? Bueno, no, a partir de 6. Eso, perdón, 6. Sí. ¿Desde los 6 años le pedís proyecto final? Sí, claro. Date cuenta que está enfocado como si fuera una empresa, en la que yo soy el jefe, el gerente y tú eres el diseñador. Entonces nosotros tenemos que hacer una apuesta común para poder llevar adelante ese trabajo. ¿Y os habéis sorprendido con lo que han hecho los niños? ¿En algún caso? Sí, siempre. Siempre. O sea, es que no siempre, sé cómo... Siempre se aprende. ¿Tan pequeños? Sí, 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 es que de hecho los más pequeños son los que más te sorprenden. Y con ideas revolucionarias, supongo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay dos materiales que se salen un poco de todas estas dinámicas, a lo mejor de robótica, que son el Bulto Express y el Story Starter. Que el primero es una caja más pequeñita que sirve para que los niños se expresen. Se utiliza mucho para la resolución de conflictos, cuando hay problemas, para que el niño se exprese de una manera que a lo mejor con la edad, con 5, 6, 7 años, no tiene vocabulario adecuado, se expresa mal. Entonces, bueno, él monta la escena y le planteamos muchas cosas de cómo te imaginas que será tu trabajo en el futuro, cómo hubieses cambiado tú esta película o cómo... Claro. Que es un pequeño reto de iniciación que le ponemos. Y bueno, los niños al principio todos montan coches, ¿vale? Es verdad, coches y aviones. Pero eso, a lo mejor las dos primeras semanas, pero después van evolucionando y te hacen cosas increíbles. Supongo que el instituto nació un poco con esa intención, ¿no? De hacer cosas diferentes. Pero vosotros, ¿cómo os sentisteis atraídos? Porque sois los facilitadores, ¿no? Sí. Pero ¿cómo sabéis? Venís de la enseñanza y de otros métodos, ¿no? Sí. ¿Y cómo? Como una visión más futura, y no solamente futura, sino de que actual, que a día de hoy no se ve esta actividad, la actividad robótica no se ve como algo futuro aquí a 10 años, sino que es una actividad que ya está instaurada incluso en el currículum escolar en Madrid, es una asignatura de secundaria. Tendría que ser en todos los coles, ¿no? Sí, bueno, en Europa ya se está instaurando, por toda Europa, lo que es la robótica educativa. En Madrid se lleva ya a nivel curricular y bueno, dentro de unos años se ampliará, seguramente. O sea, que sois pioneros. Bueno, habrá que decirle a Emilio Díaz que bueno, que siga, claro, que siga por ahí, ¿no? Que... Esta metodología lleva 10 años en España ya, o sea, 10 años funcionando. Lo que pasa es que en Ceuta es verdad que hemos empezado este curso escolar aquí. ¿Estás contento con los resultados de este curso? Sí. La verdad es que sí. Bastante. ¿Y qué os dicen los padres? ¿Encuentran ellos? Nosotros notamos, claro, como nos falta esa parte en la que no hemos sido entrenados, notamos que el cambio en nuestros hijos, ¿os lo dicen? A mí me gusta mucho que nos dicen que los niños están muy felices en los talleres. Eso para mí es fundamental, porque a mí me llama mucho la atención el caso de un niño que tiene 4 años y dice que el niño en el colegio se aburre, está triste y se aburre mucho. Y le preguntamos, bueno, pero ¿qué hace? ¿Qué te pasa? Y dice, nada, colorear. Entonces, bueno. Con 4 años. Con 4 años, pero. ¿Quiere más? Pero el niño quiere más. Tiene más. Y entonces nosotros lo vemos dando botes de alegría en nuestros talleres, que entonces eso para nosotros es satisfacción total. Y los padres. Y bueno, igual que te digo de él, de muchos otros niños. O sea que nos llevamos muchas alegrías, ¿verdad? Sí, o sea, claro que sí. ¿Cómo es tu experiencia, Borja? Tú estás harto de ver más pequeños, más grandes. Nada, que bastante bueno. Más de todo. Sobre todo porque te sorprende cada día. Ya te digo, ya sea alguna idea revolucionaria que le encantaría hacer en el futuro para enfocado a nivel laboral, como cualquier tipo de construcción que hacen en sus casas y que te traen para que quieres que lo vea. Le encanta siempre la opinión tuya. Y en cierto modo, han creado una nueva figura en su vida que no existía. Sí, claro. ¿No? Pero más de uno de esos proyectos os podrá sorprender en el futuro que a lo mejor sean realizables, ¿no? Aunque sean ahora de niños, no sé, en el futuro vete a ver. De hecho, Lego, si sacásemos algún tipo de material innovador o lo que fuese, nos compra una patente y el niño ese tiene solucionada la vida. Sí. Hubo un chaval que hizo una manera de... hizo alguna construcción que hacía algo con la sangre, no me acuerdo ahora mismo, el tema de coagulación de la sangre y tal, y luego le compró la patente, o sea que... Chicos, a pensar, claro. Esos niños que tenemos en casa que lo saben todo.
muchos temas de prótesis con niños que tienen... ¿Hemos visto últimamente una que además la ha donado para África, para niños que... Y eran dos chavales muy jóvenes que estaban estudiando. Claro. ¿Cómo se mezcla todo esto, Lego, Robotics, el instituto? ¿Cuál es la colaboración? ¿Quiénes sois? Bueno, ¿cómo sois? A ver, nosotros en el instituto hay un equipo amplio, hay psicólogos, psicopedagogos, y nosotros somos, a veces, nos sentimos ahí un poco... Hacemos como de mediadores, claro, de todo el mundo. Pero bueno, pero estamos ahí y está muy bien, porque es verdad que complementamos mucho las cosas a los demás, en el sentido de que, bueno, niños hiperactivos, niños superdotados y demás, a lo mejor tú puedes trabajar con ellos, incluso en grupo, pero después también tienen que trabajar con más niños. Y ahí un poco nuestra labor también creo que es muy importante, realmente, y nuestros materiales los sacan también para ellos. Realmente, como ha dicho Santi, lo que buscamos es que ese niño que tiene algún tipo, que sea, tenga altas capacidades, pueda perfectamente trabajar con otro niño que no tenga, otro niño que no tenga ningún tipo de dificultad. ¿Y si el niño tiene dificultades, le viene bien esto? Claro. ¿Le viene mejor? Sí. Lo que hace es cubrir en cierto modo todo lo que el niño necesita. Si a lo mejor tiene algún problema en el área espacial, le viene perfecto, porque realmente con el material del Lego, los bloques y todo, le viene perfecto. Otros, por ejemplo, que tengan problemas en capacidad numérica, también a la hora de contar el número de... ¿Qué más casos? Decidme más casos de niños que les vengan bien. Bueno, también... Que hayáis trabajado con ellos, o que lo digo porque a lo mejor muchos padres están descubriendo ahora Bueno, también tenemos posibilidad, dos variantes. ¿No? Sí. Dos variantes. Uno, hacemos mucho trabajo con alumnos con autismo, ¿vale? Que bueno, es que están todos integrados, es decir, yo... Sí, pero me da igual, yo quiero... Claro. Es que hay niños en casa ahora mismo que sus padres pueden que los estén viendo, y caray, yo puedo llevar a mi hijo y igual le ayudo, ¿no? Exacto, también estamos en la Asociación de Síndrome de Down, que estamos allí colaborando con ellos. Con adultos. Y está ahí Borja, o sea que... Y la verdad que yo, en el caso, por ejemplo, de la asociación, ellos la han venido muy bien, porque aparte de que rompe su monotonía de trabajo, también el hecho de que trabajen mucho en equipo, se ayuden, el hecho de que parece que no, al principio le cuesta bastante trabajando, porque realmente lo que estaban trabajando ellos con material infantil, porque con bloques grandes, y cómo ve esa evolución, que acaban trabajando con piezas un poco más complejas, hace construcciones que a lo mejor más llamativas, cosas que ellos no veían como algo impensable, pues lo van consiguiendo. O sea, que niños con alguna dificultad les viene fenomenal, y sin dificultad pues les viene mejor, porque amplían sus conocimientos y sus habilidades sociales, que eso no está nada mal. Niños que hayan podido estar todo el curso con vosotros en el Instituto Brain, ¿cómo has dicho? Clínico Brain. Brain. Y yo es que leía la IA de otra manera. Brain. O niños que no han pasado por el instituto, pero que sí pueden aprovechar esta iniciativa del campus de todo el mes de julio, donde pueden probar y quién sabe, pues a lo mejor ahí encuentran la ayuda que necesitaba, aparte de que se van a divertir y van a aprender. Pero niños que tampoco tengan ningún síndrome, niños en general. Sí, así que ya terminó el cole, ya estamos todos cabreados porque no sabemos qué hacer. Un campus en mitad de la ciudad. Sí, en el Hotel Ulis. Esa es otra novedad, ¿no? Claro. También hemos Eso, a ver, venga, desprenderme el campus. Bueno, la dificultad también que tienen muchos padres, a lo mejor de trasladar a los niños, de llevarse a los niños fuera, porque en Ceuta hay alternativas, pero bueno, siempre, muchas veces hay que coger el barco. Hay que llevarla, hay que cruzarlos, hay que recogerlo. El charco, si ¿no? lloran, hay que ir a ver qué pasó. Claro, entonces, bueno, pues tenemos esta opción. Sobre todo pensando en los padres, eso, que trabajan o no, que bueno, que siempre hay cosas que hacen en verano, y que vengan por la mañana, descansen los niños, no estén enganchados a una pantalla, sino que estén trabajando otras cosas, claro. Y con otros niños. Bueno, a ver, por semana, ¿os sabéis los precios o lo digo yo? Venga. Sí, vamos. ¿Os lo sabéis? Venga, tú te lo sabes, venga. El campamento semanalmente sería 109 euros, en el caso de que quiera dos semanas serían 190, y el 199. Y el mes completo 369 euros. En el caso de que el alumno la primera se apunte solamente a la primera semana y quiera optar a una segunda semana, se le haría el descuento
que corresponde hemos comentado. Sí, y el que quiera, de 8:30 a 10 de la mañana, aula matinal, sí. Ese aula matinal, ese son 15 euros, ¿no? Sí, 15 euros semana. Sí. Ese puede, bueno, puedes sumarlo al precio total y lo dejas sí. toda la mañana. Sí, ¿y a las 8:30 qué lo hacéis con ello? Pues lo que comentaba antes, inteligencia creativa, ahí no estaremos nosotros. Nosotros entramos a las 10 empezamos, entramos antes, pero hay que preparar todo. Bueno, está la psicopedagoga, ¿vale? Y un psicólogo y estarán con ellos haciendo talleres de inteligencia creativa. Tampoco viene mal eso, ¿no? Claro, está muy bien. Si han suspendido, les viene bien, pero si han aprobado, sí. les viene mejor. Sí, claro. O sea, que aquí no cabe la posibilidad de que diga, a mi hijo no le va a hacer... No le va a hacer falta. No. Bueno, eso de a partir de las 10:30, ¿tienen piscina? ¿Cuándo le vais a ir, cuando los vais a mojar? Sí, para bueno, que los niños también vean que no solo van a, claro. a jugar, a estudiar, a aprender, ¿no? Sí, tenemos dos horarios de piscina, uno para los más pequeños y otro para los mayores, para que también hay que controlarlo, aunque haya socorristas, estamos nosotros y demás, pero bueno, siempre atención máxima. Y tendrán uno, si entran a las 10, es a las 11, a las 11, 11 hay un horario de baño de 11 a 11 y media y otro es de 12 a 12 y media. Sí. O sea, y luego comemos. Coméis en, claro. ¿Comen en el Hotel Ulises? Sí. Tenéis menú especial, ¿no? De niños, sí, ¿o cómo sí, es? Sí, sí. O sea, habéis mirado cada detalle, ¿no? Claro. Sí. No hay vino, ¿no? No, era broma. Ni para nosotros. No, que vamos, vosotros tenéis que estar muy contentos. Claro, por eso. Lo que no sé es cómo vais a acabar al final, si siendo más niños o más mayores, porque esta gente son de las que aprende y enseña. Claro, los chavales son así, os ha tocado pasar por ahí a vosotros. Bueno, pues todavía están ustedes a tiempo, hasta el día 30 se pueden inscribir, de todas maneras si lo descubren más tarde. Si alguien quiere mirar ya y a preguntar, ¿estáis por allí? Sí, sí, estamos por la mañana en horario de 10 a 2 y por las tardes de 4 a 9. Sí. Pues en el Hotel Ulises tienen la oportunidad de comprobar qué manera tan distinta, incluso de anunciarlo, qué manera de pasar un campus totalmente diferente a los que hasta ahora habíamos utilizado otros padres, porque a ti también te ha tocado ir al campus. Sí. Pues yo me he enterado, y a ti también, sí, ¿no? Sí, muchos años. Nos ha tocado ir al campus, a mandaros a campus, pero a otro tipo de campus. Este, desde luego, es absolutamente increíble. Si tuvierais que definirlo con un titular, con una frase, para atraer a la gente para que sepa que no es el campus habitual de verano, ¿qué diríais, Santi, tú, por ejemplo? Pues quizá como un campus innovador. Sería lo que mejor lo definiría. ¿Y el tuyo? Atractivo. ¿Activo? Atractivo. Atractivo, atractivo. Bueno, pues es el momento. Si tienen hijos entre 6 y 16 años y si además luego se quedan el resto del curso en el instituto, pues ya los hemos formado de otra manera completamente distinta. ¿Alguna vez pensasteis que ibais a hacer esto? ¿Que ibais a enseñar de esta manera? Yo sí, yo desde la carrera tenía muy encaminado. A lo mejor no así exactamente, pero bueno, hacia esta tendencia. Tú nada, no. Tú la tradicional. La tradicional. Tú la escuela tradicional. Hasta ahora. Te han cambiado. Borja, me han mejorado. Te han mejorado y te han cambiado. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengáis mucha gente. Nos vais a dejar un día que pasemos por allí a ver qué hacen los niños. Claro, cuando queráis. Y os animamos. Tienen la posibilidad de todo el mes de julio. Una semana, dos semanas, tres semanas, no sé, vayan sumándola, va a ir en base. Y si tienen dudas, nada, se acercan al hotel que de tanto Santi como Borja estarán dispuestos a atenderles y a contarles todo. Campamento urbano. Ya no tenemos que cruzar el estrecho para llevarlos a ningún sitio. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues me voy a un centro, al Severo Ochoa, que también está creando de otra manera. Igual ellos conocen el proyecto, pero están trabajando en su propia televisión. Telesevero, a ver qué nos cuentan. Hola, muy buenos días, soy Rani Ahmed y junto con mi compañero Mohamed Yahab vamos a presentarles nuestra nueva cadena, Telesevero, donde nuestro equipo os va a informar sobre todo lo que ocurre en nuestro centro, Severo Ochoa de Ceuta, o sobre nuestra ciudad. Nuestra televisión se dividirá en secciones, deportes, Ibrahim Bouzi. Monólogos, Ainhoa Ramos e Ibrahim Kerroudi. ¿Sabías que? Jesús Vicente y Saim Ayad. El tiempo, Nail Ali. No queremos que pase Akram y Mohamed Absalam.
Música, Lina Mohamed, Javi Ahmed y Alberto Lara. Circula seguro, Joana Luisa, María Mubarak y Usama. Noticias, Rauda Lassen y Mohamed El Yassini. Historia de Ceuta, Ana Deis, Inti Sardis y Omar Amad. Abra Cadabra, Salim Mohamed. Reporteros, Jesús García, Ayman Bujía y Rayan Adi. Esperamos que tengan una buena mañana junto a nosotros. Un saludo y empezamos. Somos Rauda y Mohamed. Os vamos a informar de las últimas noticias sucedidas en nuestro colegio. Hoy hablaremos de el concurso de redacción, la acampada 2016 y la graduación 2015-2016. Bueno, cuéntanos, Rauda. Hola, muy buenos días. El concurso de redacción, que es un libro para ti. La alumna de sexto de primaria, Ana Dris Mohamed, del Colegio Severo Ochoa, ha sido premiada en este concurso. Lo vemos. Hola. ¿De qué ha ido tu redacción para ser premiada? De porque me gustaba tanto leer y porque me apasionaban tanto los libros. ¿Cuál ha sido el premio? Un lote de libros, material escolar y un trofeo. ¿Qué has sentido al subir al escenario? Nervios, emoción, porque tenía que leer mi redacción delante de toda esa gente. Bueno, pues esto es todo. Damos la enhorabuena a Hanna y esperemos que haya mucho más. Un saludo y devolvemos la conexión a nuestros estudios de Telecinco. Jornadas de convivencia en el entorno natural de Ceuta. Los alumnos de sexto de primaria han participado en estas jornadas. Se lo preguntamos a Mohamed Abselam. Estamos con Mohamed, uno de los participantes de la acampada. Cuéntanos, Mohamed, ¿qué colegio han participado? Hola, los colegios que han participado son el Lope de Vega, el Mare Nostrum, el Príncipe Felipe, Reina Sofía, Ortiz y Gasel y nosotros, el Colegio Severo Ochoa. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, nos lo hemos pasado muy bien y porque hemos hecho muchos juegos que nos han gustado mucho, de diferentes tipos, individuales y colectivos. Bueno. ¿Has hecho nuevos amigos? Sí, he hecho muchos nuevos amigos. ¿Quieres decir algo más? Sí, que todas las personas que tengan la oportunidad de ir, que vayan, porque es una experiencia única y es muy, muy divertido. Bueno, pues esto es todo. Devolvemos la conexión a los estudios de Telesever. Un saludo. Adiós. Ibrahim Bouzid, y os voy a informar de deportes, más concretamente nuestros deportistas del cole, que van dejando huella a nivel nacional. Estamos con nuestro compañero Jesús García, integrante del Club Ceutí de Petanca, que ha participado en la 19ª jornada del Campeonato de España. En el campeonato categoría juvenil disponían de 5 personas para competir. Uno de ellos era nuestro compañero Jesús García, que nos lo cuenta delante de la cámara. Bueno, cuéntenos cómo has vivido esa experiencia. Al llegar estuve un rato nervioso. No sabía con quién iba a competir. Primero me enfrenté a la comunidad aragonesa. En este caso perdí. ¿Y la segunda ronda? En la segunda ronda me enfrenté a la comunidad cantábrica, tanto que mejoré y le ganamos con mucha ventaja. Bueno, cuéntenos el final. Quedé segundo. Estaba muy contento. Los primeros fueron la comunidad madrileña. Bueno, eso no solo ha sido lo importante. También te has divertido, has hecho amigos. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos. Que pase un buen día. El 93% de los internautas en España está en las redes sociales. Está cambiando la forma de comunicarnos, de estar informados y de relacionarnos con el entorno. Queremos contar contigo. Súmate a la familia de RTVCE en las redes sociales. Las noticias, nuestras promociones, la programación, todo en la red como vehículo de información y entretenimiento. Síguenos en las redes sociales. facebook.com/RTVCE y en Twitter @RTVCE. Bueno, pues igual me apunto yo al campo, lo que pasa que no estoy en el cupo de edades entre los 6 y 16 que te piden para participar en él. Es que os oigo mal, entonces creo que me habéis dicho algo del Severo, pero lo siento, compañeros, no sé qué. Vale, el vídeo que acabamos de ver, ese tele Severo que nos han enviado desde el Severo Ochoa, si no lo han visto, aparte de al margen de que tenemos en redifusión el programa esta tarde, lo vamos a poner en continuidad para que os veáis casi pues como nos vemos nosotros, ¿eh? Así tenéis muchas ocasiones para veros. Dicho esto, y teniendo en cuenta que no me van a dejar entrar en el campo no más que para mirar, así que me quedo aquí, pero me quedo
Pero ya estamos en agosto. Don Antonio Fuentes Viñas, buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar aquí. Pues prácticamente sí, porque nosotros llevamos trabajando ya bastante tiempo. Este año estáis un poco más tranquilos, ¿no? ¿Tenéis menos o no? ¿O es que no lo hacéis silencioso? No, parece que estamos tranquilos, pero no. Yo creo que tú sabes que la Cofradía de África, las actividades son continuas, mes a mes y casi día a día, ¿no? Y el tema de las fiestas patronales, pues como es lógico, ya estamos trabajando en ello, porque además, independientemente de que hay que tratar con las diferentes consejerías que tienen participación en ellas, estamos en contacto también, y por consiguiente eso conlleva una serie de tiempos extra que hay que cotejar bien, porque intentamos, entre comillas, que no se nos escape prácticamente nada. Y entonces, nada ni nadie. Ni nada, efectivamente. De todas formas, este invierno ha habido, ya puedo hablar de invierno, porque ya estamos en verano, que no parezca. Este invierno ha habido y siguen habiendo muchas reuniones porque tenéis proyectos de los que todavía no podemos hablar porque no están cerrados, pero bueno, andáis ahí muy ocupados, ¿no? Sí, exactamente. Hay una comisión que he formado prácticamente con personas bastante cualificadas, porque tenemos un reto importante que es el 2018 con el tema de los 600 años de la llegada de la Virgen de África a Ceuta. Entonces yo, bajo mi punto de vista, pues esto tendrá que hacer una celebración en consonancia con ese tiempo transcurrido de que nuestra patrona se encuentra con nosotros. Y entonces eso hay que trabajarlo con tiempo suficiente. No obstante, quizás yo me haya adelantado, o por otro lado yo también, como dije en la asamblea que tuvimos, que habido de cuenta, yo estaré trabajando hasta el último segundo mientras sea hermano mayor de esta cofradía, porque estamos en este año en elecciones y se puede dar caso que esté o que no esté. Pero tengo que preguntarte, Antonio, ¿te vas a presentar? ¿Vas a elegir lista, vas a formar lista y te vas a presentar? Bueno, yo la verdad es que creo que hay tu veces, gente sí quiere, ¿no? Por supuesto, tengo muchísimos apoyos, tanto de compañeros como de personas adecuadas, de que continúe. Pero, en fin, también soy de la opinión de que si hay una candidatura que reúna condiciones buenas y tal, pues también sería conveniente darle paso, ¿no?, para que en este tema. Si no, pues entonces llegaríamos a una situación, porque la cofradía no se puede quedar sin junta de gobierno. Y entonces, pues trataríamos de acometer todo lo que nos va a venir. Que es mucho. Exactamente, que es mucho. Y estamos trabajando para ello. Ya dije en esa asamblea que si hay una cofradía que viene, pues mira, tiene un trabajo adelantado, que coja lo que le convenga y lo que no crea conveniente, porque las miras son bastante altas. Estáis más en el 18 que en el 16 en este momento, ¿no? Porque el trabajo, aunque parece que es a largo plazo, queda muy poco. Sí, esto pasa volando. Si estábamos en enero, no hace nada y ya estamos prácticamente, ¿no? Entonces, hay una serie de actos importantes que, claro, eso hay que madurarlo muy bien, da los pasos suficientes. No obstante, también tenemos una buena noticia, para mi concepto, buenísima, que han estado aquí los restauradores Cruzolín, examinando a la Virgen y evaluando su situación, y nos han dicho que la Virgen está perfectamente, que no hay que hacer. Porque cada cierto tiempo, desde la restauración profunda que sufrió, exactamente, entonces tiene una vigilancia extrema. Exactamente, y la verdad es que dice, no tenéis problemas ni de movilidad ni de nada, ¿no? Lo que pasa es que yo, como es lógico, he quedado con ellos que cada cierto tiempo, periódicamente, vamos a hacerle una evaluación, un seguimiento para que esa imagen continúe tal y como está y en las condiciones que está, porque son más de 600 años los que tiene. Más de 600 años y se cumple en el 18 su llegada aquí a Ceuta, más el tiempo que estuvo en Portugal. ¿Se conoce el origen bien? Bueno, el origen mayormente se inclina, es un estilo gótico, es una piedad prácticamente, y la mayoría lo sitúa centro europea. Parece ser que imagineros lusos que también se trasladaron
a Centro Europa, parece que también pudieron trabajar ahí, pero en fin, el autor es anónimo y no tenemos en ese aspecto ningún conocimiento de. Lo que le hubiera gustado al autor haberla firmado, ¿eh? Visto lo visto, ¿no? Exactamente. Visto lo visto, estaría encantado de que. Es que las personas que nosotros recibimos y le hacemos que la visiten se quedan realmente impresionados. Es que cada pliegue es perfecto, sí, cada sí, sí, todo eso. ¿No? Sí. Es una precisión. Y la conservación también que tiene. Es que decir que tenemos ahí una joya impresionante. Nuestra patrona, nuestra todo, es un poco el alma de todos, porque sí. protege a todos y ahí sí, sí que no andamos con historias. Sí. ¿Tenéis muchos actos para el 18? ¿Tenéis pensado muchas cosas? Sí. Para ese bueno, gran yo tengo en mente, hombre, a mí en mente tengo muchísimas cosas. Una de las cosas que tengo, y la digo aquí, intentaremos a ver si nos da audiencia el Papa, es una de las cosas. Otra de las cuestiones también que tenemos, o tengo yo al menos en mente también, es que la Virgen de África tenga un monumento en Ceuta. Es decir, que como en otras ciudades tienen a sus patronas o una Virgen, que Ceuta tenga en un sitio bueno, pero en fin, eso ya habrá que estudiarlo y acudir a ver también la cosa de financiarla. Y por consiguiente, muchísimas cosas más que tenemos. ¿Qué necesita la Virgen, la cofradía, la hermandad? ¿Necesita algo? ¿El camerín es nuevo? No, el camerín es nuevo. La cofradía, lo que no se concibe es que la cofradía no tenga un museo para su patrona, porque tiene cosas para exponer, que el pueblo de Ceuta y los que lo visitan ven. Yo estoy muy orgulloso, y si termino mi legislatura, me iré muy contento. Estoy muy orgulloso de haber conseguido el crear el archivo de la cofradía. Por ejemplo. He recuperado documentos desde el siglo XVII, el XVIII y el XIX, con unos documentos impresionantes, que ahí no teníamos nada. Y después estamos dejando una serie de memorias anuales en donde se recoge pelo y señales de cada actividad que ha realizado la cofradía a lo largo de cada año. Es decir, que eso cuando haya personas, pase 20, 30, 40, 50 años, quiera ver qué ha sucedido, qué ha pasado o qué se ha realizado en esta cofradía, tiene puntualmente pelos y señales con nombre de persona, momento, día, de todos esos años en la cual hemos creado esas memorias, muy amplia, con fotografía y con toda clase de explicaciones sobre cada actividad que ha realizado. Entonces, esto es una de las cosas que al menos yo me iría muy orgulloso de crear esas cuestiones. Y otra de las cuestiones que también me siento muy orgulloso fue el magnífico hermanamiento que hicimos con la patrona de Algeciras, que precisamente, seguramente este sábado, vamos a tener una reunión en Algeciras, ambas juntas de gobierno, para intercambiar también ideas, propuestas, etcétera, en la ciudad de Algeciras. Bueno, pues esto es lo que más o menos se está haciendo y alguna de las cosas que se van a poder hacer. Pero, aunque agosto está más a la vuelta de la esquina que otra cosa, vosotros empezáis hoy y hoy entregáis las guardas al pregonero, porque sí. Hay pregón de la patrona. Sí, efectivamente, esta tarde a las 7... en su despacho de ahí del puerto, porque el pregonero es capitán de la Guardia Civil, entonces tenemos un acto, digamos así, oficial de la cofradía con la entrega de las guardas. Quiero decir, porque yo también estaba en esa cuestión, que parece ser que el nombre que el que recibe es un díptico. Las guardas son lo que va en el interior de ese díptico para colocar las hojas del pregonero. Pero, en fin, nosotros la conocemos mayormente por guardas. Por guardas, que le vamos a hacer entrega. En este caso, dentro del pregón, que yo aprovecho la ocasión y quisiera invitar a todos los que pueblo, porque es un pregón que creo que va a merecer la pena. Va a merecer la pena, la verdad, porque tenemos conocimiento de algunos que ha hecho. No hay que olvidar que ha pregonado a Nuestra Señora de la Cabeza, de Andújar. ¿Quién es el pregonero?
El pregonero se llama Rafael. José Rafael Martínez Jiménez. El acceder a él se lo debo a la indicación que me hizo vuestro compañero Higinio Molina. Fue el que la había visto, la había tratado y tal, y me lo recomendó, dice, cuando tengáis cualquier problema, tal. Y entonces yo hice unas pequeñas investigaciones y efectivamente yo lo propuse en una junta de gobierno, se aprobó y hemos ido a verlo. Y la verdad es que hemos salido muy impresionados, porque no ha puesto trozos de los últimos pregones que ha hecho, y la verdad es que es impresionante, ¿eh? Le da una emoción y un desarrollo que tiene sus pregones enorme. Y este de la Virgen de África, que conocemos su contenido. ¿Ya lo ha escrito? ¿Eh? ¿Ya lo tiene escrito? Sí, ya lo tiene. Ya lo tiene, bueno, escrito. Está aquí por cuestiones de trabajo, ¿eh? Sí. Estaba citado. Sí, estaba citado, pero tenía problemas de venir. Y entonces él quiso enseñarnos a nosotros y prácticamente nos hizo un pregón que estaba conmigo el secretario Pedro Bellón y yo, y quedamos prácticamente a nada. Diciéndole, venga, que nos lo quedamos, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que, además, le tiene hecho también pergamino a Ceuta, que precisamente le regaló uno al alcalde y a nosotros también nos regaló un pergamino muy grande, hablando de Ceuta, con ese tema de las cuatro culturas, etcétera. Muy bonito, que emociona al leerlo, ¿no? Pues, va a ser muy emocionante este pregón. Y entonces este año va a intervenir también la Asociación Musical Banda Ciudad de Ceuta, como el año pasado, que fue la primera vez que actuar. Y este año hemos agregado, en este caso, lo de la entrega de las guardas. O sea que va a ser la primera guarda que vamos a entregar, y no sé si será la última por mi parte, no, hombre, no. Pero vamos a entregarla, ¿no? Y entonces, también para mí es satisfacción que hayamos recuperado el tema de los pregones de exaltación, porque los últimos que se conocen fue en el año 56, el último, y tuvo otro pregón de exaltación cuando a los 50 años de la coronación, que lo hizo el señor Villodre. A partir de ello han habido más pregones de Santa María de África, y eso lo estamos recuperando cada dos años. Un año hacemos el concierto de marchas procesionales de gloria, y otro año hacemos el pregón. Este año toca el pregón, y además nos va a venir muy bien, porque el 2018 corresponde pregón. El pregón. Que nos viene esta verdad está preparada. Claro, que habrá que buscar, por fin. Bueno, pero bueno, hay tiempo y además será una fecha importante para pregonar, sí, ¿no? Sí, la verdad es que para ese 2018 todas las actividades que se programen tienen que ser con una altura de mira muy importante, y eso va a llevar muchísimo trabajo y hablar con mucha gente, y yo creo que se va a hacer. Yo, la verdad es que yo no le tengo miedo a nada, si es que estoy, y lo llevaremos adelante. Antonio, muy dignamente. Te despides demasiadas veces. ¿Cuánto tiempo te queda de legislatura? Bueno, me queda prácticamente, habrá elecciones en el mes de octubre. Pues fíjate si tienes que trabajar todavía. Sí, no, todavía queda trabajo, eso tienes, está claro. Tienes que trabajar, tienes el lo que pasa es que ya tienes el nudo en la garganta, ¿eh? Ya estás ahí, bueno. Tocayo de ala, porque imagino que cuando se pertenece a una cofradía como esa, cuesta, ¿no? Exactamente, hay sobre todo la responsabilidad, ¿no? Pero la verdad yo lo hago todo con mucho cariño, con mucho amor, y sobre todo la guía nuestra, que no podemos olvidar, es la Virgen de África. Y por la Virgen de África nos entregamos de lleno totalmente. Lo que haga falta. Y se haga hasta llegar hasta el final, ¿no? Yo es un primer mandato, tengo opción al segundo. No puedo decir que sí ni que no, ¿no? A lo mejor posiblemente esté o no pueda estar, según las circunstancias, pero que la cofradía, siempre que me necesite, estaré ahí, o en una forma o en otra. Pero estarás, bueno, pero como nos queda mucho, vamos a hablar de, ya te despedirás cuando corresponda, si es que lo haces, porque como bien dices, tienes una segunda opción, que es la de la segunda legislatura, y bueno, no, pues a lo mejor es el momento de continuar, no de marcharse con todo medio hacer, aunque muchas cosas se han hecho en estos cuatro años. La cita, por tanto, esta tarde, entrega de guardas al pregonero. Sí, exactamente. ¿Quedará su pregón cuándo? El día 21 de julio
a las 9 de la noche en el Santuario de Nuestra Señora de África. 21 de julio nos queda todavía, 21. Él ya tiene el pregón escrito, sí, pero igual lo repasa, ¿no? ¿Eh? Igual lo repasa. Sí, ya de lo que nos hizo a nosotros ha retocado algunas cosas, me ha dicho. Dice que os va a gustar todavía muchísimo más, pero eso lo desconocemos, ¿no? No, ya más vale que no lo conozcáis todo porque no os vaya a llevar ninguna sorpresa. Sí, de todas formas lo vamos a imprimir y el día del pregón, una vez que finalice, pues haremos entrega a todos los interesados de una copia. Bueno, pues don José Rafael Martínez será el pregonero, es ya el pregonero de nuestra fiesta patronal de la Virgen, pregón de exaltación a Santa María de África en sus fiestas, fiestas o ferias patronales, que es lo que celebramos en agosto. Pues don Antonio, nada, a seguir trabajando y esta tarde a entregarle el pregón. Sí, exactamente, lo haremos entrega y muchísimas gracias por seguimos, ¿no? Porque ya nos toca, ya esto ya va seguido, ¿no? Sí, ya, sí, esto ya, ya tenemos. Ya dentro de nada volvemos a hablarnos. Sí, además tenemos también unos estrenos este año. ¿Qué vais a estrenar? Vamos a estrenar el pollero que le hemos hecho nuevo a la Virgen, con varas telescópicas, etcétera, para los mantos, sobre todo de capilla, saber la longitud, que ha sido importante, un trabajo que ha hecho mayordomía, dirigido por José Luis Pérez, importante. El Sin Pecado va a llevar dos faroles, que es lo que le corresponde, que también estrenamos este año. El Cuerpo de Acólito, ya vamos a complementar los cuatro ciriales que hay con dos más, porque debe de llevar seis. Tenemos completo también de acólito. Y este año también nos hemos propuesto que aquel que quiera, es un número limitado por el número de cirio, que es lo que llamamos hermano de luz, que irán en fila de uno prácticamente a continuación de la cruz de guía y los ciriales, con su cirio en la mano, que nos quiera acompañar en la procesión del día 5 de agosto. O sea, que ya empezamos a decir, a apuntarnos, ¿no? ¿Qué se dice, no? Exactamente. Porque el que quiera, se puede apuntar. Aquella, ¿no? Porque sí, la persona que quiera acompañar con cirio a la Virgen, pues en el mismo puesto que ponemos con los recuerdos de la Virgen, pues allí se puede inscribir perfectamente. Muchas novedades tenemos este año. Sí. Bueno, la pues las iremos contando poco a poco. Don Antonio, muchas gracias. Sí. Pues nada, encantado y muchas gracias. Dejamos a la patrona de momento, porque insisto que este es el mes en el que más nos vamos a referir a ella, al menos dentro de nada estaremos en los preparativos. Y hoy, al empezar se lo hemos comentado, pero hoy es el Día del Orgullo Gay y hay un lugar en el Rebellín donde se está dando información. María José ha estado allí. 28 de junio, ¿qué día es hoy? Hoy es el día que se celebra el Día del Orgullo LGTBI, el día de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, y el Rumor ha querido participar haciendo una campaña de sensibilización y de información acerca de la sexualidad y la afectividad. En principio el Rumor es una asociación que se dedica a la prevención de ITS, de enfermedades de transmisión sexual, en colaboración con la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores, y hemos decidido este día pues, para empezar a abrirnos el campo de intervención, ya que aquí en Ceuta no se está interviniendo con este colectivo. Muy bien. ¿Dónde podemos encontraros? ¿Dónde tenéis la asociación? Estamos en calle Mendoza, número 1, esquina con Simoa, y estamos abiertos mañana y tarde para todo el que se quiera pasar. Dispensamos métodos anticonceptivos, tanto preservativos masculinos como femeninos, lubricantes, e informados, se hace la prueba del VIH, prueba rapidita, se tarda un minutito o dos, y bueno, también se hace test de embarazo, que lo ha conseguido la compañera recientemente, que la consejera nos provea de test de embarazo, para prevenir los embarazos no deseados. La IONEL, esta asociación, no lleva abierta poco tiempo, ya lleváis tiempo trabajando en este tema, ¿no? Exactamente, lleva abierta desde 2004, aunque el equipo es muy, muy reciente, se ha renovado recientemente todo el equipo, entonces estamos teniendo otra visión y otro tipo de intervención. Hemos ampliado la atención porque hasta que no llegué yo en febrero no se cubría lo que era la intervención social. ¿Cómo celebráis el día de hoy? Pues en principio pretendíamos, no ha sido posible por problemas de gestión, pero pretendíamos hacer una pequeña fiesta, pero gracias a la consejería que nos ha cedido el stand, hemos decidido pues, dispensar aquí los métodos, hacer un poco lo que hacemos en la asociación y traerlo aquí para darlo a conocer. Y recientemente, para un poco hacer homenaje al accidente que hubo en Orlando,
y hacer un poco homenaje a esas víctimas, a esos familiares que, y que cuenten con nuestro apoyo desde aquí, aunque estemos al otro lado del charco, como se dice, pero que sepan que aquí también tienen familiares. Todo el que pase por aquí en el día de hoy puede acercarse por ese stand en el Paseo del Rebellín, en Flente de Zara, para informarse de todo lo que trabajáis en la asociación. Todo el mundo de Ceuta es bienvenido para preguntar y para participar. No sé, aquí todos estamos abiertos a nuevas adquisiciones y gente que tenga ganas de colaborar. ¿Cuántas personas forman parte de la asociación? Ahora mismo, aparte de la junta directiva, estamos tres técnicos, la psicóloga, la técnico de sanitario y yo que soy el trabajador social. Y aparte, pues bueno, la consejería, que siempre está Irene y Cleopatra, que siempre nos están apoyando y siempre nos están ayudando en todo lo que pueden. ¿Tenéis usuarios? Sí, sí. Continuamente pasa gente por la asociación informándose, haciéndose pruebas de VIH, que no es algo que, al ser todo anónimo y haber un nivel de confidencialidad y de protección de datos alta, ofrecemos eso y la gente se acerca, aunque parezca que no, la gente se acerca. No solamente estamos para dispensar preservativos, también estamos para asesorar, para apoyar psicológicamente y emocionalmente. Que también hacemos coaching para que las personas que tengan una crisis de identidad sexual puedan acercarse, igual sus familiares. Eso es importante, ¿no? Recalcar que toda la persona que necesita ayuda, hablabas de crisis de identidad sexual, puede hablar con vosotros y ayudarle, ¿no? Claro, por supuesto. Es que estamos hablando de, sobre todo, nos queremos ahora enfocar en adolescentes, que están en un periodo crítico y igualmente los familiares no saben cómo abordarlo. Entonces, tanto para tratar a los familiares como para tratar a la propia persona, vamos a estar ahí, tenemos un equipo psicosocial estupendo y que nos ofrecemos a ellos de forma gratuita. No hay que pagar nada y estamos abiertos a todo tipo de intervenciones. Igualmente también estamos llevando a cabo campañas en institutos y en centros estratégicos en la ciudad para que vean que existe y que es tan normal como ir al médico a hacerse una analítica. Muy bien, bueno, pues felicidades por este día, Lionel, muchas gracias por atender. Nada, muchas gracias a vosotros por venir. Hoy no es jueves. ¿No es jueves, José Antonio? ¿Te has equivocado? Buenas tardes. No. Lo que pasa es que como estamos en junio y ya estamos terminando, hemos aprovechado el Pero martes, siempre nos dices que estás terminando y siempre te queda una actividad claro, por contar. Ya sí que con él y mañana tenemos alguna cosa, una mesa redonda y tal, acabamos hasta después del verano. Se acabó. ¿Cómo van las obras de la otra Biblia? Pues bien, ya han comenzado y van a buen ritmo. Tengo que ir en estos días. Tengo que ir, pero además quedé con el arquitecto para ver unas cositas que teníamos que ver. Y pronto iré, pero de momento no. Ahora están sobre todo, los primeros días de obra son sobre todo de limpiar lo que había, en fin, todas estas cosas. No son bonitas esos primeros días. No, ¿eh? Primeros días. No, bonito no será bonitas. Verlo crecer. Bueno, hoy vamos a hablar con José Luis Rincón Espada. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. 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 ¿Estás contento? La verdad que sí, bastante. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir esto? El escribir la novela, bueno, esta novela la empecé como relato, ahora es cuestión de hace unos 4 años. Nació como relato y luego ya pues, fui extendiéndola un poquito más, fui desarrollándola hasta que se ha convertido en una novela corta. A ver, José Antonio, ¿de quién hablamos? ¿De qué presentación hablamos? Que será hoy.
¿Qué es esto de Vidas Truncadas? Sí. Bueno, del libro ahora fundamentalmente es autor. Ahora hablará, que lo conoce él. Bien. Bueno, José Luis Rincón Espada, muy conocido en Ceuta, creo. Totalmente. Que mucha presentación. Él ya hace tiempo que era miembro del Club de Lectura de la Biblioteca y acudió a un taller de literatura que hicimos y tal. A partir de ahí empezó a escribir, él escribía ya de antes, sí. Ha ido mejorando su estilo y ha publicado, ya está su segunda obra, el segundo libro que publica, segunda novela, y en este caso el título es Vidas Truncadas, es una novela, por un lado, con temas sentimentales, con temas de poder, de codicia. En fin, digo, de la novela hablaba fundamentalmente su autor, que la conoce mejor que nadie y mucho mejor que yo, ¿no? Y bueno, pero José Luis tiene un gran mérito, ¿no? Porque escribir ya siempre es difícil. Muy importante, ¿no? Bueno, eso es importante. A mí me parece increíble. Escribir, que ya es difícil de por sí. Muy difícil. Y hacerlo con los obstáculos que él tiene que vencer, sobre todo el de la visión, ¿no? Pues la verdad que es de un mérito extraordinario, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me parece admirable, ¿no? La bueno, labor que él lleva, literaria, de escribir y tal, venciendo todos los obstáculos, ¿no? La verdad es que es casi una contradicción. Por su visión no, o por su falta de visión no puede hacerlo, sin embargo, hace lo contrario, lo que se debe hacer con vista, ¿no? Que es escribir. José Luis, ¿por qué escribes? Bueno, empecé como terapia, porque me aconsejaron unos psicólogos cuando perdí la vista, que me buscara cualquier afinidad que yo me sintiera cómodo. Entonces empezó como terapia y, bueno, como reto también, porque fue un reto aprender a escribir, porque yo antes de quedarme ciego no sabía escribir con ordenador. Yo sabía lo básico, abrir una página de web y con mucho. Y escribía con dos dedos. Porque no hace tanto que has perdido la vista, yo no recuerdo. ¿Hace cuánto? Hace 9 años. La vista total, 9 años. Con problemas de visión llevo 11 años, pero la vista total, 9 años. Y como le digo, yo al principio no sabía escribir. Fue un reto aprenderme el teclado, aprendí a escribir y luego eso, empecé como una terapia que me resultaba bastante cómoda y bastante satisfactoria y empecé con relatos cortitos de 4 o 5 folios y ya, claro, como al mismo tiempo que va escribiendo va uno leyendo, pues se va animando uno más a sacar sus propios temas y así fui desarrollando hasta que ahora mismo me he vuelto un lector, un devorador de libros, tanto como lector como escritor. ¿Cómo lees? Sí. ¿Con braille o cómo lees? Yo, no, el sistema braille no, porque yo tengo la ceguera adquirida que yo tengo desde mayor, entonces no tengo el tacto del bien desarrollado. Entonces, hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos los libros digitales, que tenemos un lector de voz que nos va leyendo los libros, o los audiolibros, que también se llaman ahora muy de moda, que los audiolibros. Tenemos, gracias a Dios, en la ONCE tenemos una biblioteca con más de 25.000 títulos, y van saliendo, todos los meses van saliendo 100 y pico de nuevo, es un audiolibro que leí por voz humana, digamos, estamos al día perfectamente en la literatura. ¿Cómo escribes? ¿Te sientas frente al teclado cómo es esto? Sí, yo, mi ordenador es un ordenador normal y corriente, como cualquiera, lo único que tengo instalado es un sistema, un sintetizador de voz, que es un programa que lo que me va diciendo es todo lo que hago primero, lo que me encuentro en el escritorio, todas las carpetas, las voy abriendo. Ya me meto ya en el. Abro un documento Word, pues yo trabajo con Word y ahí nada más, ahí todo lo que voy escribiendo, letra por letra, pues me lo va diciendo, me meto en tiempo que voy escribiendo, me lo va diciendo. Ya digo, me he aprendido el teclado de memoria, y entonces al mismo tiempo que voy escribiendo me lo va diciendo, y luego ya tengo la opción de escucharlo otra vez, repetirlo, subir, bajar el párrafo, la línea, e incluso a la hora de corregirlo, sabemos que el Word tiene un corrector ortográfico, vamos, que no es muy fiable, pero bueno. Hace bastantes funciones y yo mismo me corrijo yo mi relato, mi fallo más importante y luego ya el corrector profesional que se encarga de, antes de editar la novela, es el que se encarga de corregir. Es tu segunda novela, Vidas Truncadas. ¿Qué cuentas aquí, José Luis? Bueno, ahí la novela está basada prácticamente en las noticias que se ven a diario, tanto en televisión como en prensa escrita. O sea, yo me baso prácticamente en todos los relatos que tengo, me baso en las noticias. ¿De qué va la vida truncada? Bueno, es un tema un poquito espinoso, llega a ser un poquito incómodo, por eso mismo no lo quería situar en Ceuta, porque a mí me gusta situar toda la acción que transcurre en Ceuta, para de camino hablar de la ciudad un poco. Por este no quería situarlo porque es un tema un poquito espinoso, en el sentido que, bueno, que trata sobre desaparición de personas, especialmente menores, sobre la trata de blancas, sobre los negocios turbios que hay
personas que supuestamente son personas respetables y muy conocidas en el ambiente político, nacional, y todo, y sin embargo tienen un secreto. Una segunda vida, ¿no? Sí, sí, una segunda vida que nadie conoce. Entonces, Rafael, nuestro protagonista, descubre que su vida no es la que él pensaba, una vida apacible, una vida normal, no, descubre que, bueno, que él tiene una vida bastante misteriosa. Y a raíz de ahí empieza a investigar y sin darse cuenta se mete en una aventura loca, que se mete en la boca del lobo, cuando empieza a descubrir cosas que ni se imaginaba. Y claro, y tal como va descubriendo cosas, no se puede quedar impasible, tiene que actuar. Yo es que esto no se puede quedar sin, hay que actuar. Y mientras más actúa, más se mete en la boca del lobo. Y así llega la trama. Así llega hasta el final, que no lo vamos a contar, porque la novela hay que leerla, que se presenta esta tarde en la Biblioteca Pública del Estado. ¿A qué hora quedamos? A las 8 de la tarde, como siempre, en la sala de usos múltiples. A las 8 de la tarde, en la sala de usos múltiples. José Luis. Con José Luis allí. ¿Has empezado otra? ¿Estás en otra cosa ya? Sí, porque el que escribe sabe que siempre está, no en una, sino en varias, porque siempre tiene. Yo lo primero que hago cuando se me ocurre una idea es coger el ordenador y escribir 5, 6 o 10 páginas, escribirlo. Y luego ya cojo ese carpeta y me olvido de ella. No, luego ya, cuando pasa un tiempo, la vuelvo a abrir y ya empiezo a desarrollar la historia. Ahora mismo estoy trabajando en la segunda parte de esta novela, porque tiene segunda parte. Yo pretendo que sea una trilogía, una pequeña trilogía, porque son novelas cortas. Y bueno, y también estoy trabajando en una ambientada en Ceuta, que la verdad que esa yo creo que va a tener bastante éxito, porque no solo que hablo de Ceuta, sino que es un tema muy actual también en Ceuta, que no voy a depilar porque... No lo digas, te lo vayan a copiar y tenemos y aparte que tiene una historia bastante bonita. Una historia bonita. Bueno, una historia bonita que hay que leer es la de Vidas Truncadas, que se presenta esta tarde. Oye, ¿te conformas con leerlo tú el primero? ¿Le das a alguien, cuando terminas tu trabajo, le dices, no sé, a tu mujer, a un amigo, a alguien, léemelo, a ver qué te parece? La ventaja o desventaja que yo tengo con ese respecto es que a medida que yo voy escribiendo, mi mujer lo va escuchando. Porque normalmente yo, para aislarme, me pongo unos cascos y lo escucho yo solamente lo que estoy escribiendo. Pero muchas veces necesito tener los oídos despejados. Entonces estoy escribiendo en el ordenador, mi mujer está al lado viendo la tele o lo que sea, y se va enterando. E incluso muchas veces la escucho reírse o la escucho emocionarse, porque, o sea, es que no solo yo soy el que voy escribiendo y me emocionando, voy riéndome, solamente este hombre está loco, se está riendo solo. Es que ella, al escuchar también, entonces esa es la ventaja que hay en mi casa. Tanto mi mujer como mis hijos están al tanto prácticamente. Y aparte que yo le voy consultando, ¿qué te parece esto? ¿Te parece bien? ¿Te parece esto? Yo siempre voy consultando. Son solo los primeros lectores. Oye, y además de la escritura y la lectura, ¿tienes otros, no sé, otros hobbies? Sí, claro, tengo, como siempre, ya sabes, ya me conoces por el modelismo naval. Sí, yo verdad. Siempre he estado haciendo barcos, sigo haciendo barcos actualmente. Precisamente ayer pusimos a la venta, fue el Día Internacional de los Zorros de Ceguera, y pusimos a la venta un barquito que hice para recaudar dinero para la asociación. Y actualmente tengo en mi casa un muelle hecho con su faro y todo, y unos 17 barcos. Yo lo hago a escala, 1,87, que podemos imaginar que es un barco de entre 10, 20 centímetros, 25, o sea, son barcos chicos, y lo tengo todas a escala perfectamente con sus muñecos, con todo, y vamos, sigo con mi afición del modelismo, eso no lo quiero decir tampoco. Madre mía de mi vida, esto es un ejemplo, ¿no, José Antonio? Desde luego, en ese sentido, creo que es un ejemplo que además que debería cundir, ¿no? Está claro que hay que superar las adversidades, y él lo hace con un entusiasmo y una gana, no solo de la literatura, lo del modelismo yo no lo sabía, que sigue todavía haciendo modelismo y tal. Es un verdadero ejemplo, sí. Un verdadero ejemplo de, no sé, contra las dificultades, ¿no? Superación contra las dificultades. Bueno, José Luis, pues no sabes qué alegría nos da saber que sigues escribiendo, que sigues estando ahí, que sigues pensando, que sigues vivo, que es lo más importante. ¿Te inspiran las noticias? ¿En la que estás escribiendo ahora también te inspiran las noticias? Sí, sí, en todas. Yo todo lo que escribo es ficción, porque hay que decir lo que es ficción, pero siempre está basado, digamos, en hechos reales, en noticias reales. Esta novela, a medida que la va leyendo el lector, se va a dar cuenta que esta noticia la he visto yo en la tele, esta noticia la han dicho, ¿verdad? Esto ha sucedido, ¿verdad? Hombre, lógicamente cambio el escenario o cambio los personajes, porque no voy a poner nombres reales, pero siempre dentro de la ficción son casos reales, en todo lo que escribo, porque a mí me gusta escribir sobre casos reales. José Luis, si no hubieras perdido la vista, hubieras sido escritor, hubieras intentado escribir, o ni te hubieras dado cuenta.
Bueno, no, porque yo antes de ver la revista era lector, pero yo digo, mi afición era más bien el submarinismo y el tema de las maquetas. Las maquetas sí, siempre ha sido una cosa. No pensé yo tampoco nunca que iba a escribir un libro, ni me lo imaginaba. Cuando empecé esto, empecé como terapia, luego ya fue como reto. Cada vez que escribo un relato es un reto que yo me marco, igual que cada vez que hago una maqueta. Yo me imagino un barquito y digo, a ver, tengo que hacer este barco, y esto para mí es un reto. Tengo que escribir sobre este tema. Bueno, pues eso es otro reto. Entonces, eso es un reto que me iba marcando y yo nunca pensé que iba a publicar un libro y mucho menos, vamos, a tener la serie que tengo. Pues, José Luis, enhorabuena. Esta tarde en la Biblioteca Pública del Estado, en la Sala de Usos Múltiples, la cita con José Luis Rincón Espada, Vidas Truncadas, que nada tiene que ver con su situación personal ni con su vida. Son todas noveladas. José Antonio, ahora sí nos vamos. Ahora ya te despides del verano, hasta el verde, sí, pasado ya, el verano, ya no va a haber ya nada más. Yo creo que no. Mañana que hay una mesa redonda, ¿de qué? De deporte. Deporte, vale. Vale, de deporte. No, ya se ha ido él. Y luego, bueno, están las jornadas de historia, pero esa será para septiembre, supongo. Bueno, pues a las jornadas de historia te convocaremos lo antes posible. Me toca organizarla. Y ese te voy a organizar nada más. Sí, pero entonces ya de otra manera. Comienza su actividad. Pues gracias, José Antonio. José Luis, que te vaya muy bien. ¿Podría añadir una cosa si no me importa? Claro. Es que esta tarde, en la presentación de la biblioteca, decir que se van a poner los libros a la venta, claro, es lógico, a un precio de 10 euros. Entonces, el 20%, que es la poca ganancia que tiene el libro, lo quiero destinar a la Asociación de Sordos Ciegos de aquí de Ceuta, PASIVE. Entonces, para que las personas tengan una excusa más para comprar el libro, que sepan que todos los beneficios, que son 2 euros por cada libro, un 20%, 2 euros por cada libro, va destinado a la Asociación de PASIVE. Pues ya lo saben, además colaboramos con la asociación, que no es poco. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Bueno, me voy a decirles ahora a la comunidad musulmana que se les acaba el tiempo, que afortunadamente va transcurriendo el día y que en cada momento están más cerca de las 21:47, que será el momento en el que hoy se rompa el ayuno. Y ahora nos marchamos, pero nos vamos a ir con música, con un poquito. Mañana pongo más de 7 soes, 7 luas. Cuando te vea.